Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, ahora desde el hermoso centro histórico de San Salvador, una hermosa tarde-noche, sobrevolando este bonito lugar del centro de San Salvador, iniciando desde la Plaza Morazán, mostrándole lo que es el Teatro Nacional. Bueno, y si no sabes aún, no has visto este video que hemos hecho dentro del Teatro Nacional, aquí te lo vamos a dejar en las tarjetas de notificaciones para que puedas ver ese video que hicimos hace poco. Y así se ve, vean, una tarde de noche aquí, como pueden ver, muchas personas este año 2023 decidieron venir a pasar sus fiestas de Semana Santa al centro de San Salvador. Y para muestra, como pueden observar, ahí se logran apreciar muchísimos turistas. La fecha que hicimos este video es el día sábado 8 de abril del año 2023, justamente el día que me pasó el accidente, como hubieron visto ahí en el video anterior, un video anterior que hemos subido. Y vean qué hermoso se ve lo que es el Catedral Metropolitana y el Teatro Nacional, y aquí también a un costado el estacionamiento Morazán. Nuevamente te invito, si no te has suscrito a nuestro canal, que nos apoyes suscribiéndote. Eso nos motiva para seguir creando más contenidos así como este, para que puedan apreciar cómo es de hermoso nuestro querido San Salvador, la capital del Salvador. Vean el pulgarcito de América. Y aquí nos encontramos a la altura de Catedral Metropolitana, una catedral bien emblemática que tiene aquí El Salvador. Emblemática porque saben que en los años 80 aquí surgieron muchos acontecimientos históricos que vieron aquí en el país. Vean, aquí nos encontramos, vamos a mostrarle aquí poco a poco. Vean qué bonito se ve iluminada este color amarillo que tiene. Y así está iluminado lo que es el Teatro Nacional, el Palacio y Catedral Metropolitana. Así de hermoso se encuentra el Centro Histórico de San Salvador. Más adelante vamos a ir a mostrarles cómo se ve también lo que es la Iglesia El Calvario. Así de noche, lastimosamente no pudimos llegar cuando... No la habían decorado como le ponen ahora, o que le iluminan especialmente la iglesia, pero más adelante vamos a ver si nos acercamos de noche y mostrarles esa hermosa vista así desde tierra para que lo logren apreciar. Y aquí vean cómo se ve Catedral Metropolitana. Esta catedral tiene una base bien sólida. La anteriormente se quemó. Aquí catedrales han construido, creo que alrededor, espero no equivocarme, si me equivoco ahí me lo corrigen en los comentarios, creo que unas 4 o 5 catedrales han habido acá, y la mayoría se han ido se queman o por los terremotos las botan, pero esta la hicieron más sólida, pensando más en la actividad sísmica que se da aquí en El Salvador. Vean, aquí nos encontramos, vean. Allá se ve también lo que es el mercado Hula Hula, y allá la calle Rubén Darío, una calle que hace casi un año que fue intervenida y se encuentra como la hemos estado viendo últimamente. Aquí nos vamos acercando poco a poco a lo que es la Iglesia del Calvario. Vean qué bonita se ve. Como les dije, el día que hicimos este video no la habían iluminado la fachada como lo hacen. La iglesia sí necesita uno su retoque, ya como saben, por las ventas toda esta iglesia fue olvidada por los diferentes alcaldes que han habido en San Salvador. Y al fondo se ve el mercado central. Vamos a ver si en estos días nos animamos y hacemos un recorrido ahí mostrándoles las calles que han sido recuperadas, iniciando desde la calle Rubén Darío, siguiendo por la calle Arce y Tercera Avenida Norte y toda, y calle Delgado, y hasta esta que ha sido intervenida, la calle de la Amargura. Y ya pronto también se viene un nuevo desalojo. Bueno, eso lo dejamos más atrás para que puedan apreciar. Y seguimos ahora con una hermosa vista, vean. Esta hermosa vista del Palacio Nacional y Catedral Metropolitana. Ideal para la miniatura, pero vamos a ver cuál sacamos al final. Esperando que el video te guste. Si te gusta, pues regálame ese me gusta. Comparte los videos en sus redes sociales. Aquí llevándoles cómo se encuentra de hermoso de noche este centro histórico de San Salvador. Y aquí la Plaza Gerardo Barrios.
Bueno, y el día de ahora que grabamos este audio, que es el día miércoles 12 de abril, este día fue inaugurado lo que es ahí, fue declarado patrimonio cultural la estatua de Capitán Gerardo Barrios, ahí por el Ministerio de Cultura. A continuación nos encontramos mostrándole lo que es los trabajos de la nueva Biblioteca Nacional. Como pueden ver, es un hermoso y moderno edificio que estará ya pronto disponible para todos los salvadoreños que lleguen a visitar el Centro Histórico de San Salvador. De noche no se aprecia bien, vamos a ver si más adelante hacemos un video más así de día, ya que hace poco le hemos hecho uno y vamos a ver más adelante cuando ya tengan más avances cómo está este nuevo y moderno edificio de adelantado como es la Biblioteca Nacional. Y así está de avanzado, ven. Bueno, nuevamente te recuerdo que si aún no te has suscrito a nuestro canal, que nos apoyes suscribiéndote. Eso nos motiva para seguir creando más contenido así como este. Queremos llegar a la meta de este año de 40.000 suscriptores. Sé que con su apoyo lo vamos a lograr. Ya estamos pronto a llegar a esos 30.000. Cuando lleguemos a los 30.000 haremos un en vivo para que platicar un poco así del celebrando esa oportunidad que hemos llegado a los 30.000 suscriptores. Aquí en YouTube cuesta muchísimo crecer. Para los nuevos que están empezando en YouTube, les digo que no se desanimen, que esto de estar haciendo contenido es un proceso que poco a poco uno va creciendo. Hay altos y bajos, hay videos que de veramente no logran muchas vistas y hay videos que sí superan las 20.000, 30.000, hasta 100.000 vistas. Pero vean, hablando de otra cosa, aquí vean qué hermoso se ve el Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional. Y ya cuando también esté esta biblioteca, también iluminará esta parte del centro de San Salvador. En una tarde noche, el día sábado de gloria, fue el día que hicimos este video. Vean cómo se ve ahí lo que es la Plaza Gerardo Barrios. Aquí no andamos muy bajo porque, como pueden ver, ahí había unas piscuchitas que andaban volando y peligroso que se enreden las aspas de las hélices del dron, se pueden enredar en lo que es en el hilo y perder el dron. Vean, actualmente el Centro Histórico de San Salvador tiene muchísimas azoteas que han sido habilitadas hace poco. Recuerden que al Centro Histórico llega muchísimo turista, tanto nacional como extranjero, que visitan nuestro querido y hermoso país. Allá hasta el fondo se ve lo que es el castillo de la PNC. Nos encontramos a la altura de la Plaza Libertad, o como hace años se llamaba, Parque Libertad. Allá se logra apreciar también el mercado ex cuartel. Y aquí nuevamente nos vamos dirigiendo hacia al punto donde hemos iniciado todo este recorrido. Esas luces que se ven ahí en la azotea son restaurantes que muchos pueden ir a compartir ahí con los amigos, vecinos, con sus amigos o familiares. Pueden ir ahí a festejar lo que es la plusvalía del Centro Histórico de San Salvador. Le ha crecido muchísimo. Ahora ya lo que son los espacios ahí, los formales, han subido mucho de precio. Esperando que en un futuro también aquí se rehabilite más bonitos edificios en que se construyan para que tenga una mejor modernidad este centro de San Salvador. Aquí nos encontramos a la altura de la Alameda Juan Pablo II, a la altura de la iglesia San Francisco. Vean, esta es una bonita y bonita iglesia antigua que tiene el centro de San Salvador. Aquí todavía pertenece al centro de San Salvador. Hay en ocasiones las disculpas si nos equivocamos cuando hablamos, pero recuerden que no leemos un guión, no, que lo vamos hablando como vamos, lo que vamos viendo aquí en nuestro recorrido. Vean, esta es la Avenida España donde nos encontramos ahorita. Es aquí a la altura donde estaba el ex Cine Majestic. Por aquí lo vamos por la calle Monseñor Romero, Avenida Monseñor Romero o calle Monseñor Romero, una de las dos es el nombre de esta calle, donde se ven ese montón de taxis que están ahí. Aquí llegan muchas personas a hacer sus carreras, como les digo, llegan muchos turistas al Centro Histórico de San Salvador.
Vean qué hermosa vista. Y bueno, y si estás aquí en El Salvador y aún no has visitado, y si no, y eres extranjero o de la diáspora que han visitado el país y no has visitado el centro histórico de San Salvador, pues déjame decirte que te estás perdiendo de mucho, porque aquí hay mucha diversión. Más que todo, vente los días sábados o domingos, que es cuando más personas visitan este bonito lugar. Y así se ve una tarde-noche en el centro histórico de San Salvador, con sus edificios coloniales que tienen como su el Palacio Nacional, que en sus años fue la Asamblea Legislativa, hace pero muchos años, y ahora la Asamblea Legislativa se encuentra en el centro de gobierno. Y aquí una hermosa vista de Catedral Metropolitana, y como les digo, el edificio, el Palacio Nacional. Aquí andamos con nuestro dron. Para los que preguntan qué tipo de dron usamos, usamos el dron de la marca DJI. El modelo es el Mavic Air 2. Hace poco hemos comprado este dron, lo hemos comprado seminuevo. Pero como para los que son nuevos y aún no saben, hemos perdido ya dos drones. Pero los anteriores han sido mini. Pero siempre han dolido mucho perder esos drones. Como son nuestro, como decimos en El Salvador, es nuestro machete. Con esto nos ganamos la vida haciendo videos para ustedes, para que puedan apreciar cómo nuestro querido El Salvador sigue mejorando, sigue avanzando. Y qué mejor con tomas aéreas así como estas. Cosas que no se pueden lograr caminando o a bordo de la bicicleta. Recuerden que nosotros hacemos videos a bordo de la bicicleta, caminando o así como este en dron. La mayoría los hacemos en la bicicleta. Aquí a la altura del edificio Plaza Morazán, Centro Comercial Morazán se llama ese edificio. Y aquí el estacionamiento Morazán. La mayoría de locales, de edificios que hay acá, negocios, se llaman Morazán por la plaza, que en honor a la plaza le llaman así, para que las personas sepan un poquito más cerca a dónde se encuentran. Aquí nos vamos acercando poco a poco a lo que es este bonito y colonial edificio. Sí, un edificio, porque es de tres niveles, el Teatro Nacional, donde también hace poco le hemos hecho un video. Si aún no lo has ido a ver, te recuerdo que lo puedes ir a ver, está en nuestra galería de videos. Pero si no, en la tarjeta de notificaciones, aquí le vamos a dejar cómo es el Teatro Nacional por dentro. Así como lo ven por fuera, también así es de dentro, bonito, limpio, ordenado, alfombrado, todo, ¿eh? Allá se van a ver las personas que van caminando. Aquí un poco más bajo, aquí ya con nuestro dron, aquí ya casi aterrizándolo, pero vamos a mostrar lo que es, cómo se ve el atardecer ya un poquito más adelante. Recuerden que nuestros videos casi no los editamos, no le quitamos parte de los en la mayoría le quitan una de sus partes a los videos. Nosotros los dejamos tal así como lo grabamos, solo le modificamos un poquito el color para que se aprecie un poco más viva
las imágenes, como pueden ver. Y aquí en este edificio hay muchas personas. Tú puedes venir a consumir aquí y tener esta hermosa vista de una vista al oriente de nuestro querido San Salvador. Y aquí este edificio, que por años fue un hotel, después pasó a ser el Banco Salvadoreño y ahora que es una tienda de ropa americana. Vean qué hermoso atardecer. Al fondo se logra apreciar lo que es el edificio Millennium Plaza, justamente donde perdimos nuestro segundo dron. Y este hermoso atardecer, vean los cielos cómo se ve. Bueno, si has llegado hasta acá es porque el video te ha interesado, te invito. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, que nos apoyes con tu suscripción. Nos motiva para seguir creando más contenido así como este. Recuerde que nuestra meta para este año son 40.000 suscriptores y que con su ayuda podremos llegar. Y si no quieres, si quieres ver nuestras redes sociales, búsquenos en Instagram como Conociendo El Salvador 503. En TikTok, Conociendo El Salvador 50. En Facebook, Conociendo San Salvador 503. Ahí posteamos fotografías, videos en reel. Y aquí finalizando casi nuestro video, esperando que haya sido de sagrado. Vean qué hermosa vista de acá, cómo se ve el cielo entre anaranjado y violeta. Bueno, y si gracias por ver este video, suscríbete al canal. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta, comparte los videos en sus redes sociales. Somos Conociendo El Salvador 503. Ahora llevándoles cómo se encuentra de bonito el centro histórico de San Salvador. Así se aprecia de noche. Una hermosa, con sus edificios emblemáticos que tiene, con su arquitectura colonial. Como siempre les digo, que será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias.